celebración en Bruselas por los 75 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La ceremonia incluyó un llamado a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la alianza. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países pronunciaron breves discursos, cortaron un pastel y celebraron los logros de la poderosa alianza militar, pero sin olvidar las amenazas que la acechan. El secretario general de la alianza, el noruego Jens Stoltenberg, se refirió a una de esas preocupaciones: el distanciamiento entre Europa y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad. Europa necesita a Estados Unidos para su seguridad. El reparto equitativo de la carga es esencial y Europa está invirtiendo más, mucho más. Este año la mayoría de los aliados de la OTAN invertirán al menos el 2% de su PIB en defensa. Al mismo tiempo, Norteamérica también necesita a Europa. Los aliados europeos proporcionan ejércitos de primera clase, vastas redes de inteligencia y una influencia diplomática única. Un eventual retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense es una de las grandes incertidumbres que planean sobre la poderosa alianza militar, además de la larga guerra en Ucrania. Ese conflicto marcó un antes y un después para la OTAN, que dejó de lado sus divisiones para cerrar filas del lado de Ucrania. Además, sumó a Suecia y Finlandia al bloque, fortaleciendo su flanco oriental más cercano a Rusia. Los países de la alianza ya han enviado a Kiev decenas de miles de millones de dólares en ayuda en equipos militares y armas. Pero el aporte de Estados Unidos ha perdido impulso debido a diferencias entre demócratas y republicanos en el Congreso de ese país. Presente en la ceremonia de Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleva reforzó los pedidos de despliegue de misiles antiaéreos Patriot. Stoltenberg impulsa la creación de un gigantesco fondo de 100.000 millones de euros en los próximos 5 años para garantizar el apoyo a Ucrania.